Definir transparencia de imagen con notebook y su pizarra PDI SmartBoard 680. En este videotutorial producido por Divisi, queremos enseñarte un práctico truco para conseguir transparencia en el fondo de una imagen o en parte de ella. Presta mucha atención. Supongamos que deseamos utilizar la imagen de este instrumento musical en la preparación de una de nuestras presentaciones o actividades. El efecto de la imagen sobre fondo blanco es perfecto. Pero, ¿qué ocurriría si el fondo de página es de color? Hagamos la prueba. Para cambiar el fondo de la página, hacemos clic con el botón derecho de nuestro ratón sobre una zona de la página o con el botón derecho de la bandeja de rotuladores de nuestra PDI SmartBoard 680 y luego un toque con el dedo sobre la pizarra. En el listado de opciones que se nos presenta, hacemos clic en Establecer fondo. En las opciones de color que se nos ofrece, seleccionaremos un relleno sólido y un color amarillo, por ejemplo. El resultado, como vemos, es el de una imagen con fondo blanco pegada sobre el fondo amarillo de la página o pizarra. Con el siguiente truco, podemos conseguir integrar mejor la imagen en la página, mejorando la estética y la presentación de nuestra actividad. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionaremos la imagen haciendo clic sobre ella. Con el botón derecho o en el desplegable flecha menú, buscaremos la opción Definir transparencia de imagen. Se abrirá una ventana en la que con un pequeño cuentagotas iremos clicando sobre las zonas que deseamos hacer transparentes. Al hacer clic en Aceptar, podemos ver el resultado que, lógicamente, podremos deshacer si no es de nuestro agrado, utilizando la opción del menú Edición, Deshacer transparencia. El resultado queda así. La imagen ha perdido el fondo blanco y se ha integrado correctamente sobre el fondo amarillo de la página. Con este truco, Notebook te permite integrar mejor tus imágenes en las presentaciones que realices. Esperamos haberte sido de gran ayuda. Gracias por tu atención.